un poquito, bueno, qué significa tener ese trofeo en tus manos. Y significa mucho. Ya teníamos esperada la carrera del caballo y yo ya tenía fe que iba a ganar. Sí. ¿Lo viste bien? Sí, vi bien. Sí, vi bien. La semana jactante que quedó en el Duque, estuvo bien y acá demostró el logro de la semana. Qué bárbaro. Sí, ¿y a quién le agradece por el triunfo? Y agradezco a toda la gente del caballo. Ajá. A la gente, la bar, todo, incluyendo el patrón, ¿eh? Bueno. Estimado, ¿cómo era su nombre? Carlos Ramos. Carlos Ramos, bueno, Carlos, ¿qué significa para usted, para decir que gente joven y se acerque al Tour? Porque hoy, aprende a ganar la carrera, son chicos que hoy se acercan al Tour, que seguramente van a continuar todo esto, y bueno, lógicamente también se ganan un peso en la semana, ¿no? Laguna. Sí, yo creo que hoy en día, como está la situación, no es mucho lo que uno gana, sino lo que más genera es trabajo, y a los chicos uno trata primero y principal de enseñarle a que tienen que ir a la escuela primero, que tienen que estudiar y después el caballo. Pero estamos muy contentos porque él nos acompaña, él es hijo de pollo, y él, por más que él va y estudia, después va y está todo el día con el caballo. Bueno, ¿cómo vio la carrera, Carlos? Y yo la vi de allá atrás, ¿viste? Yo veo solamente cuando sale y después ya miro para abajo y ya no me acuerdo más nada de la carrera. Vi cuando pasó el caballo que iba a paleta y bueno, esperé, ¿no? Y para que llegue bien, pero llegó bien, llegó bien. ¿A quién bien le agradece por el triunfo? Y hoy yo le agradezco más a mi familia, que la familia es la que te aguanta siempre, y agradecerle a Pollo, que es el que cuida casi siempre, gratuitamente, siempre lo hace más por corazón, y toda la gente que apoya, ¿no? Bueno. Y un saludo grande a ustedes, que siempre están presentes, bueno, en las nuestras reuniones. Vamos a tratar de cumplir, porque tenemos tanto trabajo, a veces se nos escapa de la mano. Bueno, gracias por el aguante. Gracias a ustedes y gracias por filmarnos. Dale. Gracias, hasta luego.